Tenemos un panel sumamente nutrido, con 9 participantes. La cantidad de participantes hace difícil una exposición larga por parte de cada uno de ellos. Yo les voy a pedir a los compañeros que asuman, que hagan el esfuerzo de condensar todas sus propuestas en pocos minutos. La coordinación del evento sugiere que cada panelista tendrá 10 minutos para exponer sus propuestas. Yo me permito, ante las expresiones de rechazo de los compañeros presentes, justificadas, por cierto, me permito en aras de la agilización del proceso, que traten de evitar el relato, la narración de las experiencias en concretas y traten de colocar las ideas en el plano de la discusión, de la polémica, de acuerdo con el tema políticas educativas. No se trata entonces de referir los trabajos realizados, sino de discutir a nivel teórico-práctico y a nivel sobre todo de lo que podríamos esperar o proponer o desear o no desear para América Latina. Si podemos, entonces les pido por favor que traten de tener 10 minutos y si necesitan más porque creen que lo que tienen que decir es ineludiblemente necesario en esos minutos sobrantes, podríamos, con la anuencia de los demás, darles 3 minutos más, 13 minutos en total. Es un poco ridículo los números así, pero no hay más remedio. Si no, y les pido que piensen a los compañeros, que cuanto más se extienden ellos, más perjudican a los compañeros que vienen después. Entonces, por favor, tratemos de ser democráticos e igualitarios. Vamos a presentar entonces, en primer lugar, a la profesora Irene Cabrera Ramírez, de la Universidad Metropolitana de Chile, a quien damos la bienvenida. Gracias. Buenos días. Voy a aprovechar este momento de agradecer la oportunidad que nos han dado de participar y también agradecer a todo el comité organizador y a su presidente o quien lo dirige, a Carlos Esclier. En nuestro país, la educación en general ha tenido criterios que han tendido hacia la homogeneización de los planes y programas de enseñanza, desvalorizando desde siempre la existencia de la diversidad cultural. Así, históricamente, la educación se ha centrado y ha favorecido a la cultura que domina sobre otras, coartando de esta manera la expresión de la forma de ser característica de las culturas minoritarias, desconociendo la realidad multiétnica que hay en el país. Estos criterios, tal como ya se planteó antes aquí, se basan en un enfoque de aprendizaje conductista que está descontextualizado y sin relación con la vida real de los niños, lo que, entre otras cosas, les impide participar democráticamente en el proceso educativo y en sus propios aprendizajes. Todo esto trae como consecuencia también un rechazo hacia quienes pertenecen a una minoría. En este contexto es que se encuentra la educación diferencial en Chile, que, como ya se planteó anteriormente, desde las políticas gubernamentales, tiene por objetivo la normalización de las personas sordas a través de la integración, o más bien de la inclusión de ellos al sistema de educación regular. Esta política de integración está respaldada por una ley que fue dictada en el año 1994, que establece normas para la plena integración social de las personas con discapacidad.
Y a nosotros nos llama la atención que en este documento de esa fecha se define a la persona sorda como, comillas, aquella persona que tiene una deficiencia auditiva que disminuye en a lo menos un tercio su capacidad para desarrollar actividades propias de una persona no discapacitada en situación análoga de edad, sexo, formación, capacitación, condición social, familiar y localidad geográfica. Es decir, se hace énfasis aquí en las diferencias, se asienta aún más el paternalismo y se destaca entonces la patologización que esta visión conlleva de las personas. Todo esto, sumado con una visión fuertemente oralista de la tradición pedagógica que ha imperado en nuestro país, manifiesta, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos el efecto sobre las personas sordas y su desarrollo como ciudadanos. A partir de esta problemática, ¿no es cierto?, de la integración, es que nos planteamos que es absolutamente indispensable la discusión de políticas sociales y educativas que tiendan hacia el cambio y la necesaria transformación de la visión de las personas sordas en nuestro país. Necesitamos construir una propuesta bicultural bilingüe que considere a la lengua como un medio importante para el desarrollo de la persona en todos los ámbitos, ya sea del conocimiento, de la comunicación, de la afectividad y de la cultura. Es decir, no solo reconocemos el rol que la lengua de señas tiene como base fundamental del pensamiento, sino, así como también del desarrollo psicosocial, sino también reconocemos que la cultura visual que tienen los sordos es parte de ellos y de su historia. Estas necesidades y reconocimientos nos llevan a plantearnos el desafío de proponer entonces una educación bicultural bilingüe que tome como base la pedagogía que se orienta hacia el logro de la autonomía del sujeto, en el cual el uso de la lengua materna marca la pertenencia a su cultura y también propicia el establecimiento de distintas relaciones al interior de las unidades educativas y permitiendo así entonces la necesaria transformación de las concepciones de poder, lenguaje y control. De esta manera, los procesos de construcción y reconstrucción de las identidades de las personas sordas en el marco de un proceso sociohistórico permitirá romper las dinámicas de opresión en las cuales están ellas involucradas actualmente. De acuerdo a estos análisis, entonces, es que la situación actual, mirando la situación actual de las personas sordas, creemos que el camino hacia la educación bicultural bilingüe requiere no solo que se reconozca la lengua de señas como su lengua natural perteneciente a su comunidad, sino también es importante abordar otros aspectos tales como el planeamiento y el fortalecimiento de la participación de ellos en el proceso de la educación. Entonces, en relación a toda la problematización y desde el punto de vista del paradigma sociocrítico en educación, pensamos que no es posible desarrollar esquemas ideales generalizables frente a la diversidad y heterogeneidad de las situaciones educativas que enfrentamos. Los responsables del proceso educativo, los actores involucrados, son quienes deben encargarse de formular las propuestas pedagógicas, curriculares, específicas, de acuerdo con las condiciones y características del medio en que les corresponde vivir y transformar. A partir de estos planteamientos, también es posible que surjan entonces la necesaria reflexión y la derivación hacia un conjunto de orientaciones para la construcción de propuestas pertinentes con
una serie de elementos tales como la problematización de la realidad social, su complejidad, su heterogeneidad y sus conflictos internos. También la vinculación de la escuela con las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales. Así como también las relaciones de poder existentes, la reproducción y resignificación de estas políticas en el ámbito escolar. El reconocimiento de la existencia de elementos ideológicos, epistemológicos e históricos en la construcción, selección y transmisión de los conocimientos. No podemos dejar de lado, por supuesto, el rol de los docentes y de los estudiantes en las escuelas, las expectativas sociales e institucionales con respecto a los agentes educativos, analizar y evaluar cuál es su desempeño concreto, cómo evaluar la resignificación de las normas y prácticas escolares y, por supuesto, también entonces hacer el ejercicio de la toma de decisiones en torno a la formulación del currículum y su pertinente operativización. En síntesis, creemos que las personas sordas tienen derecho a una educación que respete su lengua, su cultura y sus derechos ciudadanos. Y para esto es necesario entonces la participación de la comunidad de sordos en las políticas sociales y educacionales. Pensamos que así es posible disminuir el impacto que tiene la dominación e imposición de la comunidad mayoritaria. También pensamos que otro elemento que es relevante en esta discusión es la necesidad de construir una epistemología social en América Latina, es decir, que nos lleve a hacer planteamientos que tengan que ver con nuestros sucesos, con nuestros propios problemas y la búsqueda de las soluciones. Esto. Agradecemos a la profesora y felicitamos su capacidad de síntesis. Fueron 9 minutos de exposición. Seguimos con el profesor Leonardo Peluso, de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Buenos días. En Uruguay, la puesta en marcha de un plan bilingüe de educación para el sordo data de 1987 y fue implementado en las escuelas públicas para sordos con que cuenta Montevideo, con el aval de las autoridades educativas nacionales y el asesoramiento de un grupo multidisciplinario de trabajo. Este plan tenía como propósito fundamental defender la independencia de los dos sistemas lingüísticos que están en juego en cualquier educación del sordo que pretenda llamarse bilingüe. A dos años de iniciado el plan de educación bilingüe, hubo un cambio de autoridades a todos los niveles. Inspección Nacional de Educación Especial, Inspección de Sordos y Directores de Escuelas, así como también se clausuró el convenio con la Universidad de la República que proveía de técnicos en diferentes áreas para el asesoramiento sobre el plan educativo y las políticas lingüísticas que lo englobaban. Esto dejó al plan de educación bilingüe funcionando, pero sin continuidad ni seguimiento. Pretendo aquí realizar algunas reflexiones teóricas y prácticas acerca de ciertas dificultades inherentes que presenta la puesta en marcha de una educación bilingüe para el sordo, entendida como una parte fundamental de políticas lingüísticas llevadas a cabo por el Estado. Creo que si bien sacar a la sordera del territorio de la patología y del oralismo y colocarla en el campo de las políticas lingüísticas, lo que supone el reconocimiento de la lengua de señas como lengua natural, implica un viraje metodológico muy importante en cuanto al tratamiento de la misma, no es menos cierto que a nivel práctico esto ha conllevado un sinnúmero de dificultades que aún en Uruguay no han podido ser resueltas completamente. Es evidente que la educación bilingüe del sordo surge del reconocimiento de la lengua de señas como una lengua natural, que se ajusta a las características psicofísicas del mismo. De ahí que esta educación tendría como propósito
promover su adquisición como primera lengua. Esto supone que se parte de la creencia de la importancia de la presencia de la lengua de señas en el desarrollo de todo niño sordo, de su derecho a adquirir tanto la lengua de su comunidad, en este caso la LSU, como de su derecho a adquirir la lengua del Estado, en Uruguay es el español. Sin embargo, el objetivo del ingreso de la lengua de señas a la escuela no debería circunscribirse a su enseñanza a los niños sordos, ya que esto la colocaría en el lugar de una prótesis más, tal vez un poco más sofisticada que el aparato oralista, encuadrándola dentro de la perspectiva clínico-pedagógica. Este ingreso de la lengua de señas en la escuela y su consiguiente resignificación dentro de ese ámbito debería estar relacionado con una resignificación de la presencia simbólica de dicha lengua en toda la sociedad uruguaya. Con esto quiero decir que la educación bilingüe del sordo debería también ser parte de un proyecto más amplio de políticas lingüísticas que suponga la creencia en la necesidad de que la lengua de señas y la lengua oral y sus culturas y comunidades logren alcanzar una relación de equidad. En este sentido, la educación bilingüe debería ser pensada en simultaneidad en relación al trabajo con algunos de los instrumentos de la planificación lingüística. Dentro de los instrumentos de la planificación lingüística que propone Calvet, me parece muy interesante este autor, tiene un trabajo del 96 que se llama Las políticas lingüísticas, donde introduce algunos aspectos sobre el equiparamiento de las lenguas y la planificación lingüística. Me parece muy importante mencionar tanto el equipamiento de las lenguas como el trabajo con el entorno lingüístico por su particular incidencia en el caso de la educación bilingüe del sordo. Sobre el equipamiento de las lenguas no me voy a referir aquí, está en el artículo que publiqué en el libro, porque no hay mucho tiempo, pero sí me gustaría hablar un poquito sobre el entorno lingüístico. Perdón, Leonardo, puede ser un poquito más lento. Sí. Para el intérprete. Más lento, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, voy a retomar. De Calvet tomé dos aspectos, que son el equipamiento de las lenguas y el trabajo con el entorno lingüístico. Quiero decir que aquí por el tiempo no voy a hablar un poco del equipamiento de las lenguas, que me parece que es muy interesante para el caso de la LSU, y sí voy a centrar un poquito en el entorno lingüístico. Calvet define el entorno lingüístico como la presencia o ausencia de lenguas en su forma oral o escrita en la vida cotidiana. Como ya sostuve, parece prioritario el trabajo de visibilización de la lengua de señas uruguaya en el sentido de modificar su presencia simbólica, tanto dentro como fuera del ámbito educativo. En el caso de la lengua de señas uruguaya, aún persiste hoy un desconocimiento generalizado en la población sobre el hecho de que es una lengua natural y por lo tanto continúa siendo vista, por la mayoría de los uruguayos, como un conjunto de gestos que usan los llamados, entre aspas, sordomudos, cuando no consiguen hablar bien el español. Este desconocimiento no solo afecta radicalmente al lugar de dicha lengua en la sociedad uruguaya, sino que afecta directamente al propio plan bilingüe, entre otras cosas, en relación a los procesos que deben realizar los padres oyentes de hijos sordos, alumnos de la escuela bilingüe. Cuando yo estuve trabajando en la escuela, un elemento interesante que pude observar es que la mayoría de los padres ni siquiera sabían lo que implicaba una educación bilingüe para sus hijos, de padres oyentes, ¿no? No sabían el lugar de la lengua de señas uruguaya, ni siquiera la conocían. En el caso del Uruguay, las características altamente ventajosas que tuvo en un inicio esta puesta en práctica de una educación bilingüe para el sordo y las políticas lingüísticas que la sostenían eran producto del hecho de partir de las mismas autoridades educativas quienes se mostraban muy sensibilizadas frente a la temática, lo que implicaba la existencia de una voluntad política con poder de instrumentación para llevarlas a cabo. Asimismo, esta implementación contó con un equipo multidisciplinario de trabajo en el que participaron lingüistas, antropólogos, maestros, sordos de peso relevante dentro de la comunidad y psicólogos, lo que permitió brindar una visión más global y profunda de la temática. Si bien las condiciones iniciales con que se encaró este proyecto de educación bilingüe eran óptimas,
la realidad nacional mostró ciertas dificultades que han hecho que este plan de educación bilingüe no se haya logrado consolidar completamente. Un elemento práctico que introdujo problemas en la puesta en marcha de educación bilingüe en nuestro país fueron las características generales de la propia institución pública que la promovía, caracterizada por cambios sistemáticos de autoridades en todos los niveles, impidiendo sostener una continuidad teórico-metodológica en el tratamiento, en este caso de la sordera. Por otra parte, el cese del convenio con la universidad produjo una ausencia de grupos de control y seguimiento que permitieran ir evaluando y corrigiendo sobre la marcha la propia puesta en práctica del plan. Otro elemento fuente de dificultades fue la característica multicultural del proyecto. El programa de educación bilingüe supone un trabajo armónico entre profesionales y técnicos que pertenecen básicamente a tres diferentes culturas que no siempre sintonizan. Estas tres culturas yo las llamé la cultura oyente pedagógica, la cultura oyente científica y la cultura sorda. Este hecho está relacionado, por otra parte, con la dificultad para establecer claramente una frontera que separe cultura oyente de cultura sorda. Por ser la cultura sorda una cultura minoritaria, ágrafa, estigmatizada y atravesada por discursos que la desestiman en tanto cultura, al considerarse en el imaginario a la sordera exclusivamente como una patología a corregir, muchas veces no parece posible sostener en la propia escuela ámbitos separados y diferenciales para ambas, en la medida de que en la escuela se promueven ciertas funcionalidades culturales que no son específicas de culturas ágrafas. Así, parecía que en esta adaptación de la cultura sorda al ámbito formal, esta perdía su especificidad. Esta dificultad de discriminación de la frontera sordo-oyente, sostenida históricamente por la visión de la sordera como una desviación y no con atributos propios, llevaba a la sensación de que el espacio destinado a la cultura sorda quedaba vacío de contenidos, más allá de la propia LSU. Sensación que era muy marcada desde la visión oyente, pero que no tenía resistencia desde el propio...